Hoy lo que estamos haciendo es parte de una capacitación que organizó la cooperativa para todos los trabajadores de la misma y para el cuerpo social, es decir, delegados y consejeros. La idea es un módulo hoy es el primer módulo de cuatro en total, que va a ir desde lo macro a lo micro respecto al recurso hídrico, al agua en particular, y a los fluidos en general. Vamos a hablar un poco de gases también. La charla de hoy está orientada sobre la historia del uso del agua y cómo se vio involucrado la actividad del hombre en la contaminación y en el aprovechamiento de los recursos hídricos. ¿Vas a hablar como ingeniero o vas a bajar un poquito el nivel? No, no, vamos a hablar como trabajadores de la cooperativa para que sea útil para todos los muchachos que trabajamos en la cooperativa y para la gente en general. Hoy comenzamos con la jornada de capacitación de formación interna para el Consejo, para el cuerpo de delegados. Si bien el día no nos acompañan, pero nos acompañan los trabajadores que le faltaba completar también la formación interna. Así que vamos a aprovechar esta instancia en que estamos todo el cuerpo social, pues yo creo que esto es importante, reunirnos todos para tomar conocimiento de todo lo que Facundo nos puede contar de nuestra capacitación en nuestro servicio más importante o que nos requiere mayor cantidad de tiempo, que es el servicio de agua y de cloacas. Consideramos que debemos capacitarnos porque debemos conocer. La única manera de poder decidir, poder trabajar, poder defender lo que hacemos es conociendo previamente. Ese es el sentido que tiene las capacitaciones que nos hemos propuesto para lo largo del año. Así que bueno, estamos a la escucha de Facundo y no sé, Fefi, si vos tenés No, que hacer más. agregarle que esto fue una propuesta que salió por un lado del área de capacitación, de COPI, porque entendemos que no hay forma para todo un servicio si no entendemos de qué se trata, y contextualizado como un servicio con criterio público, que el agua llegue para todos, eso que siempre elegimos, gas para todos, agua para todos, cloaca para todos. Pero entonces, como decía Alicia, tenemos que conocer de qué se trata. La verdad que aquello que ya hemos hecho el taller, que es un primer módulo, ya Facundo se va a contar, es sumamente interesante, es sumamente pedagógico, y nos sirve a todo el cuerpo social, como dijo Lali, porque después Consejo lo tomó como parte de su capacitación y dijo, nosotros tenemos que conocer esto. Y después tuvimos con el taller de presupuestación y los delegados también requirieron capacitación, entonces el Consejo dijo, hagámoslo abierto. Y aprovechamos todos los compañeros que les faltaba hacerlo, más delegados, vámonos. Consejero y teniéndola Facundo, que es un compañero, un trabajador de institución, profesional, pero más allá de la cuestión académica, es un profesional orgánico de institución que se ha dispuesto a transmitir conocimiento con mucha generosidad. Así que bueno, gracias. Y muy amable. Tienen más. ¿Quién va a llevar más? ¿Vos? Buenas noches. Familia, sí. ¿Te seca la garganta? No, no, sí, el mate es fundamental. Bueno, gracias por venir, porque un día bastante difícil para venir porque hacía frío, porque llovía, porque el lunes, que nos queda toda una semana por delante. Qué grande el taco. Bueno, les cuento. La idea de la charla dura 4 horas, que no lo vamos a estar 4 horas, porque no hay forma que nos quedemos hasta las 12 de la noche. Pero estaba pensada en un grupo de 4 módulos, este es el primero, que vamos a charlar con todos los compañeros de la cooperativa y el cuerpo social para introducir el tema del agua, como decían bien recién Alicia y Fefi. La idea de estas 4 charlas es que sean charlas y no que sea una clase, porque para la clase estoy en la facu y a la tarde y en otra cosa de mi vida. Entonces una charla entre amigos. Yo les voy a presentar temas, hoy particularmente son temas que ustedes conocen, seguro que los conocen. Seguro que los han visto en algún lado. Vamos a tratar de meter algunas cosas nuevas y si no son nuevas vamos a tratar de discutirlas, pero es una charla. Entonces, como es una charla, espero que ustedes hablen porque si no aburro, ustedes se aburren y esto se cae de pedazo. La idea de los módulos van a ser 4. Hoy arrancamos con el primero. Hoy es ya le hemos dado a otros compañeros de la cooperativa durante la jornada de trabajo y vamos a tener 4 módulos al final, en todo el año. La idea es ir desde lo macro a lo micro. Es decir, nosotros vamos a empezar hablando hoy del agua,
de qué es el agua, desde la molécula del H2O hasta toda la concepción hoy que tiene que ver de la vinculación del agua con el hombre, con la humanidad y con la urbanización, cómo influye el hombre en el uso del agua, en la contaminación y demás. Y a lo largo de todos los módulos vamos a llegar hasta el final con la idea de que por lo menos la gente que trabaja en la técnica conmigo, allá en Paraguay, sepa calcular una red de agua. Todos van a ver lo mismo, a todos les vamos a presentar lo mismo, a ver cómo se maneja el agua, cómo fluye a través de las cañerías, cómo se compone, cuáles son los estados. Y al final vamos a ver cómo dentro de una cañería, cuáles son los valores que importan, que son las variables que describen el flujo de fluidos y cómo se calculan y cómo intervienen en la red de agua. Entonces, vamos a hacer desde lo macro hasta lo micro. Vamos a hablar de válvulas, vamos a hablar de qué tipo de válvulas hay, para qué sirven, qué es una válvula flotante, y siempre tratando de llevar todo lo que está en el temario a lo que hacemos en la copia. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar, había que poner un título a la charla. La charla de hoy se llama El agua y su rol en la historia. Vamos a ver conceptos generales del ciclo hidrológico, van a ver el ciclo como lo veíamos en la primaria, vamos a tratar de charlar un poco de eso, y después vamos a ir avanzando sobre cómo evolucionó el uso del agua en la historia de la humanidad. Y acá hay profes, así que no voy a decir muchas macanas porque me van a decir que no es cierto, pero vamos a tener charla. Y después, cómo sí, que es lo que yo me dedico fuera de la cooperativa, que es la parte de drenaje urbano, cómo se generan las inundaciones, por qué se generan las inundaciones y cómo eso se relaciona con la copia, que tiene que ver una inundación de drenaje en Escolontía o lo que está pasando hoy en el litoral y demás, con la copia, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, vamos a ver cómo la urbanización afecta al recurso hídrico, en particular el agua, en general, y cómo eso puede influir en un servicio de agua potable como que nosotros prestamos. Esa es un poco la idea. Siempre lo vamos a llevar a la cooperativa, a lo que hacemos en la copia. No sé cuándo, un poco más adelante, vamos a ver el segundo módulo, que me escuchan todos, ¿no? Hace falta que use el micrófono. Vamos a hablar sobre conceptos básicos de hidráulica. Entonces, en conceptos básicos de hidráulica vamos a ver qué es un fluido, primero que nada. Nosotros manejamos dos tipos de fluido en la cooperativa. ¿Cuáles son? El agua y el gas. La cloaca es un agua sucia, es agua, es líquido. El otro fluido que nosotros manejamos es el gas. El gas, en este caso, gas natural, que es metano. Ahora, los dos son fluidos. ¿Los dos se comportan igual? No. No. La principal diferencia está en que uno es compresible y el otro no. La compresibilidad del gas hace que las ecuaciones que lo gobiernan sean totalmente distintas a las del agua. Porque el agua también se comprime. Pero en términos prácticos, no. Es decir, para comprimir el agua, para que una molécula de agua cambie su tamaño, hay que aplicar una fuerza que excede lo práctico. Entonces, en términos prácticos no se comprime. El gas sí. El gas toma al igual que el agua, toma la forma del recipiente que lo contiene, pero ese recipiente se puede achicar o agrandar y contener el mismo volumen de agua. Entonces vamos a ver qué son fluidos. Después que definamos qué son los fluidos, vamos a ver cómo se mueven esos fluidos, y eso es lo que se llama flujo de fluidos. Entonces ahí vamos a empezar a ver cuáles son las variables, que son la velocidad, la presión, ¿sí? ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? La cantidad de agua que pasa por una sección en un... Claro, para definir un caudal, nosotros tenemos que definir. Una parte de la definición es el volumen, que es la cantidad. Entonces nosotros decimos metros cúbicos, litros, ¿sí? Volumen, por unidad de tiempo. Sí o sí por unidad de tiempo. Entonces decimos metros cúbicos por segundo, litros por hora, litros por día. Porque si no, es solo un volumen. Entonces, eso es un caudal. Otra de las cosas que vamos a ver, que normalmente generan... duda es, por ejemplo, si yo tengo una manguera de agua, ¿no? Estoy regando mi jardín y aprieto la punta de la manguera. El chorro se va más largo. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Tiene más presión. Se reduce el paso. A mí me da vergüenza decirle que no. No. Porque la presión es la misma. La presión es la misma. Pero bueno, lo que aumenta, ¿qué es? Es la velocidad. Porque cuando yo distribuyo, a ver. Yo tengo un caudal que está pasando constante, ¿no? Si yo tengo el mismo caudal y la sección que yo hago, que estaba pasando, ahora es más chica porque la estoy apretando,
tengo que aumentar algo para que siga pasando la misma cantidad de agua. Lo que aumento es la velocidad, no la presión. Pero claro, uno está apretando la punta, si yo me aprieto la punta de la manguera, estoy aumentando la presión. Pero no, porque la presión viene dada desde el punto donde inicia el flujo del fluido. En el caso nuestro, en Cuesta Blanca. Todo ese tipo de cosas vamos a tratar de ir viendo y tratar de llevarlas a la cotidianidad nuestra. Después de eso, bueno, ahí vamos a ver algunas ecuaciones, que son la de Bernoulli, la de energía, la de Saint-Venant, que es para flujos en canales abiertos. Eso todo de manera conceptual y con la idea de que veamos por qué se mueve el agua. Después de eso vamos a ver, con la ayuda de Gerardo Balangero, que es ingeniero químico que está encargado de las plantas de tratamiento acá, lo que son las plantas de tratamiento. Nosotros tenemos, como COPI, operamos ¿cuántas plantas? Ayúdenme. ¿Cuesta Blanca? ¿De agua potable tenemos cuántas? Tenemos tres. La Quinta. Cuesta Blanca, La Quinta y una chiquita en Costa Azul. Las tres hacen potabilización. Las tres usan el mismo proceso, pero en de diferentes maneras. Una es muy grande, lo hace en superficie, que es la de Cuesta Blanca. La otra lo hace en concentrada en altura, que es la de La Quinta, que la pusimos en funcionamiento este verano. Y la otra es bien modular, es bien chiquitita, que es la de Costa Azul. Pero hacen lo mismo. Y después de cloacas, ¿cuántas tenemos? Una. Tenemos la de Costa Azul, que es la modelo, una planta espectacular. La de las 400 viviendas, la de Costa Azul sería en comparación a lo que es en agua Cuesta Blanca. Una planta grande, superficie, los procesos se hacen en superficie, lo mismo que en Cuesta Blanca la potabilización. La de Costa Azul, la de las 400 viviendas es modular, es parecida a lo que se hace en Costa Azul de agua, o muy al estilo de lo que se hace en La Quinta, porque está todo concentrado en altura. Y después tenemos otras dos plantas, la de La Falda y Valle Hermoso. Las dos plantas, son las dos tipos de plantas, la de agua potable y la de líquidos cloacales, ¿son lo mismo o no? Y sería lo mismo, las dos purifican agua, ¿no? Claro. Pues tengo un maestro, venga, sentarse conmigo acá. Sí, a ver, sí y no. Sí son lo mismo, porque las dos hacen que un fluido que está con ciertas condiciones, un líquido, pase a estar en otras condiciones y lo hace apto para algo. Entonces la planta de agua potable de Cuesta Blanca toma un líquido bastante bueno, porque la verdad que el agua cruda que tenemos ahí es muy buena y tenemos que apuntar a que eso siga siendo así. Después vamos a hablar del tema de la urbanización y la protección de la cuenca. Entonces toma un líquido, a ese líquido lo procesa y saca un líquido apto para consumo humano. La de Costa Azul hace lo mismo, lo único que el líquido que se tiene es más sucio y el cuerpo que va a recibir eso, en este caso es el embalse, ya no un cuerpo humano, pero básicamente es lo mismo. Ahora, en todos los procesos que nosotros tenemos de las plantas, usamos productos químicos. Usamos parte física y parte química y bacteriológica. Entonces, un poco lo que vamos a ver en el tratamiento de las plantas es por qué le ponemos las cosas que le ponemos a la planta. Entonces, por ejemplo, y aprovechando que no está Gerardo, así puedo decir cualquier variedad química y él no me corrige. Cuando nosotros tenemos en la planta agua potable, lo mismo que pasa en las piletas de las casas que tienen una pileta, y le ponemos precipitantes, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Para qué lo hacemos? Hacemos dos cosas, o tratamos de hacer dos cosas. Primero es, todas las partículas que están en suspensión tienen carga eléctrica, tienen la misma carga eléctrica. Como tienen la misma carga eléctrica, se repelen, se alejan. Entonces lo primero que nosotros hacemos es romper esa carga eléctrica. Entonces le ponemos un producto químico que rompe la carga eléctrica. Entonces las partículas ya no están tan distanciadas entre sí, ya no están tan enemistadas entre sí. Y el otro producto que le ponemos es para decir, juntémonos, que son los aglutinantes. Entonces las partículas ya no solo no se repelen, sino que ahora se atraen. ¿Y por qué hacemos que se atraigan? Para que pesen. Entonces en la planta de agua potable ustedes van a ver que hay una parte, que es la parte de floculación, que se le pone productos químicos y hay unas paletas que mueven el agua despacito, para que se forme el floco. Y después hacen que la velocidad del agua sea muy lenta. El agua entra acá y sale acá. Y de acá a acá va muy despacito. ¿Por qué va muy despacito? Porque entonces el agua va haciendo esto. Y las partículas que están dentro del agua van haciendo esto. Porque van cayendo. Entonces le damos una distancia suficiente como para que el peso de esa partícula tenga la posibilidad de caer. Entonces, si ustedes ven, ahora mirándolo de otra forma, la planta de agua van a ver que son unas tolvas. O si no, son unas tolvas así. Como unos troncos de pirámide de vuelta. Para que precipiten ahí todos los coágulos que hacemos. Bueno, los productos químicos que nos compra el Fabián, Carlos Carranza o el Martín,
tiene que ver con eso. Entonces, la idea de todos estos cursos es que cada uno de los trabajadores de la cooperativa sepa para qué hacemos lo que hacemos, o por qué hacemos. Con eso vamos a ver las plantas de tratamiento. Y después, al final ya de todo, vamos a ver el módulo 4, que son las redes de agua potable. Y dentro de las redes de agua potable vamos a ver las cañerías, los tipos de materiales que tenemos. Por ejemplo, en agua potable nosotros usamos no menos de 4 materiales distintos. Acero, PVC, PAD, ¿qué más? PRFB. ¿Qué son cada cosa? ¿El acero o el acero? Pelantes plásticos. Claro, fíjense lo que hace el acueducto. Nosotros salimos del acueducto de la planta de Costa Blanca con acero, cañería de acero, 600 milímetros. Cuando pasamos un túnel que hay, una zona de túnel, pasamos a cemento, cañería vieja de cemento, en el acueducto 1. El acueducto 2 pasamos a PRFB. El PRFB es plástico reforzado con fibra de vidrio. Eso es PRFB. ¿Por qué usamos PRFB? Porque para diámetros muy grandes tiene una capacidad de resistencia muy alta, no es pesado comparado con otros materiales, y económicamente conviene más un caño de PRFB para ciertos diámetros que un caño de PVC. Después, el caño de PRFB va teniendo variantes y vamos distribuyendo en cada vez cañerías menores, y esas menores van a ser o PAD, que es PEAD, que es polietileno de alta densidad, que son esos caños negros con líneas azules, y si no usamos PVC, que es policloruro de vinilo. PVC, lo mismo que ustedes ven en todos lados. Sí, sí. Bueno, hay otros materiales que nosotros no usamos en la cooperativa, por ejemplo el polipropileno. Nosotros no usamos polipropileno, usamos PVC para cloaca y para agua. Después usamos distintos tipos de materiales en cuanto al grosor y a la clase, que tiene que ver con las presiones. Bueno, todo eso lo vamos viendo acá. Esa es la idea del curso. Y a medida que fuimos dando las primeras charlas, los otros compañeros se fueron sumando cosas. Que si ustedes quieren proponer temas, los sumamos. Entonces, por ejemplo, surgió la duda de que, qué válvulas usamos en la cooperativa y para qué usamos válvulas. Entonces, nosotros usamos válvulas de cierre para cortar el flujo. Y esa válvula de cierre puede ser esclusa, esférica. Ayúdame, Fabio. Las válvulas de cierre son esclusas, esféricas, de cierre elástico. A clapeta. A clapeta. Hay un montón de válvulas de cierre. Se puede usar una u otra dependiendo de qué tipo de fluido tengamos, de qué velocidad de fluido tengamos, porque si no podemos producir lo que se llama golpe de ariete, que revienta todas las cañerías, que lo vamos a ver acá. Después usamos válvulas de aire. ¿Para qué? Las válvulas de aire son para los puntos altos de la cañería, cuando la cañería va y sube y baja. En esos puntos altos se concentran burbujas de aire. Esas burbujas de aire, si no salen, se concentran en un punto. De tal manera que estrangula la sección. Entonces, una sección grande, no quiero hacer gesto porque queda feo, pero ustedes me entienden, ¿no? Una sección grande de la cañería se reduce por la presencia de una burbuja de aire. Si esa burbuja de aire empieza a estar en movimiento y demás, puede generar lo que se llama cavitación y rompe el caño. Entonces, en los puntos altos se ponen unas válvulas de aire que permiten que salga el aire y no el agua. Bueno, vamos a ver ese tipo de cosas. Ahora la cooperativa está poniendo, desde hace ya 2 o 3 ejercicios, y más aún este año hemos programado poner válvulas reductoras de presión. ¿Qué hacen esas válvulas? Bueno, la presión grande que viene del acueducto la controla y hace que pase el agua hacia agua abajo con menos presión. Acá hay lugar, señores. Si quieres ir de aquí, ahí. Gracias. No, por favor. Bueno, todo ese tipo de cosas va muy bien. Nosotros tenemos en redes de agua, tenemos 2 acueductos, ¿sí? Uno que viene por margen izquierda del río, que es el nuevo, que ya tiene 20 años, no es tan nuevo, y el acueducto viejo, que ese sí tiene ya sus buenos años. Los 2 acueductos tienen interconexiones, ¿sí? Funcionan como 2 acueductos puestos en redes y vinculados. Hoy se nos rompió uno de los acueductos, amaneció roto. El acueducto 2, el que viene por margen izquierda del río, en el manifold que tenemos en calle Sofía, ahí cerquita de Playa de Oro. Justo en el límite de Playa de Oro y ya San Antonio Arreo. Si no tuviéramos vinculación entre los 2 acueductos y no tuviéramos 2 acueductos, gran parte de la ciudad se queda sin agua. Entonces se corta, se hacen operaciones de válvulas, se cierran tramos y se alimenta la ciudad por el otro. Y eso es permanente. Entonces vamos a ver las ventajas, que son esas, por ejemplo, y las desventajas de tener 2 acueductos. ¿Ya? Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo en la charla. Y lo que ustedes quieran que sumemos desde hoy.
Esta es una imagen aérea, es una imagen de Google Earth, de la cuenca. Esto es el embalse San Roque. Bueno, Carlos Paz, se ve la mancha urbana. Acá está San Antonio, Mayuy, Chocruz, Cuesta Blanca. ¿Está? El embalse San Roque, ustedes me van a permitir que yo no les voy a decir lago, por una cuestión de formación. Lo que nosotros tenemos no es un lago, es un embalse. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es que uno es natural y el otro es artificial. Nosotros tenemos un embalse que se generó por un cierre, que es un dique, que es el dique San Roque. Dique, presa, cortina, son todos sinónimos. Y embalse es el cuerpo de agua que se genera a partir de eso. Entonces tenemos el embalse San Roque, la ciudad de Carlos Paz, y tenemos los ríos tributarios, que son, este es el San Antonio, este que está acá es el río Malambo, esto que viene así es el río Chocruz, y esto que está acá es el río Cajón. Todo lo que nosotros hablemos de la presentación va a estar referido a esto porque es la cuenca que nosotros tenemos. ¿Por qué vamos a decir eso? Porque nosotros, ¿de dónde tomamos agua para potabilizar y distribuir? Tomamos agua de Cuesta Blanca. Pero una cuestión de creencia popular o no sé por qué, te dicen, ¿pero cómo dicen que están en alerta roja si el embalse está lleno? Pues señores, nosotros no tomamos agua del embalse, nosotros tomamos agua de Cuesta Blanca, que está arriba de toda la población, de toda la organización. Y el dique que hay ahí es un dique nivelador, no es un embalse, no es un dique de gran volumen que nos permita... Bueno, entonces vamos a hablar de todas esas cosas y de todas esas cuencas y demás. Bueno, es una imagen tridimensional de lo mismo, ahí están los arroyos. Y vamos a empezar ya con la charla. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Esto lo han visto, yo no les voy a contar nada nuevo, pero sí vamos a tratar de ir buscándole la vuelta. El ciclo hidrológico es todo el movimiento que tiene el agua en lo que se llama hidrósfera, que es, digamos, todo el agua que está contenida en el planeta y en la atmósfera. Como es un ciclo, podemos empezar a terminarlo donde nosotros querramos. Podemos empezar con la evaporación, el movimiento de la atmósfera de las nubes, el vapor de agua, hasta algún punto en que condensa, ¿sí?, precipita, alguna parte se infiltra, otra parte escurre, otra parte se acumula, ¿sí?, y vuelve a ser el ciclo. Ahora, ¿por qué se evapora el agua? ¿A qué temperatura se evapora el agua? ¿Por qué se mueve la atmósfera? ¿Por qué llueve? Me lo van a contar ustedes. ¿A qué temperatura se evapora el agua? Sin miedo, ¿eh? 100 grados, digamos, pero depende de la... Eso es oposición. Bueno, una cosa que por ahí nosotros no recordamos bien o no nos enseñaron bien o no sabemos qué pasó en la historia es el tema de la evaporación. La evaporación se da a cualquier temperatura. A cualquier temperatura. De hecho, desde el hielo se produce evaporación. Se llama sublimación. Pero es lo mismo, si vos sacás una cubetera del congelador y lo ponés, va a ver que sale humito, dice mi hijo. Sale humito, sale vapor de agua. Se llama sublimación. La evaporación se da a cualquier temperatura, a diferencia de la ebullición, que es cuando hierve el agua. El agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar. Si, ¿sí?, 80, 90. Si vamos muy alto, si vamos a Quito, a donde la pelota no dobla, el agua tampoco hierve a 100 grados, hierve un poco menos. Entonces el mate está feo porque el agua hierve y no hay que hervir el agua para tomar mate, cordobeses, amigos míos. Porque el agua no se hierve para tomar mate. Y menos la de la copi, que está buena, no hace falta. Entonces, la evaporación es un... ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta creencia de que la evaporación se da cuando hay ebullición? Primero porque se acelera el proceso cuando hay más temperatura. Pero la ebullición es un proceso que se genera dentro de la molécula de agua, es interno, desde las entrañas del agua, si se quiere. La evaporación, por el contrario, es superficial. ¿Cuándo se da la evaporación? ¿Vieron que cuando ustedes llenan un vaso de agua, si lo van llenando muy de a poquito, el agua supera el borde? Y hace como una película así y no se cae. De hecho, ahora hay un programa de televisión que juegan con un anillo, sí, y van echando un anillo hasta que. Bueno. ¿Por qué no se vuelca el agua? ¿Por qué no cae el agua? La tensión superficial. Venga, acompáñame acá. Por la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? La tensión superficial es lo que se da en todas las moléculas que están expuestas al exterior y no están en el borde. Entonces, ¿qué pasa? Todas las moléculas que están arriba están todas agarradas entre sí. Dice, no me suelto. No me suelta, hasta que alguna zafa y se suelta. Cuando esa zafa y se suelta, se evapora. Pasa a estar al aire, pasa a estar en estado de vapor. ¿Sí? Esa fuerza que hace que si usted pone una aguja, no se caiga, o una segunda, o una gilet,
se afeitaban con interés, ¿se acuerdan con las hojitas? Exactamente. Bueno, se jugaba, yo jugaba con mis abuelos, poner la hojita de afeitar en el vaso y que no se hunda. Bueno, eso se da por la tensión superficial. La evaporación es el proceso del agua que está en la superficie y que vence esa fuerza de tensión superficial y pasa al aire. Se da a cualquier temperatura. Y la ebullición no, se da a 100 grados. De hecho, la escala centígrada nace de eso. El cero, ¿de dónde sale? El punto de hielo. Se congela. El cero sale del punto de congelamiento. O sea, cuando el agua pasa de líquido a sólido, que eso sí se da a 0 grados, dijeron, bueno, este punto está acá. Vamos calentando el agua y cuando empieza a hervir, ¿tá? Llegamos al otro punto. Bueno, acá este le pongamos 0 y este le pongamos 100. Y en el medio lo dividamos en partes iguales, 100 grados. Esa es la escala. Todo eso a nivel del mar. A mayor altura, se hierve a menor temperatura. Y si ustedes cocinan a presión, una olla a presión, ¿por qué se cocina mejor? ¿Cómo? Porque el punto de ebullición es más alto. Claro, porque cuando vos le pones una olla a presión, vieron esas que tienen la trabita y que tienen la valvulita de presión, adentro de eso el agua no libera el vapor está todo concentrado y entonces la olla empieza a tomar más presión, y el punto de ebullición aumenta. Entonces el calor es mayor, pasa a 105, 110, 115 grados. ¿Está? Un buen dato es que cuando el agua está hirviendo, bajen la llama del gas porque no van a aumentar la temperatura, van a gastar gas al techo. Entonces bajen la llama y van a poder mantener el calor del agua sin gastar gas. Bueno, esa es la evaporación. El ciclo del agua. Bueno, ya se ve un poquito. Este es el planeta nuestro, se llama planeta azul por la gran cantidad de agua que tiene. El 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, el 30% está cubierto de tierra. De ese 100% de agua, dulce, de agua total, tiene una facilidad de palabra, el 100% de agua total. De toda el agua que hay, ¿qué porcentaje es dulce y qué porcentaje es salado? 3% es dulce, 97% es salado. Hasta que me olvidé. Ah, sí, hasta que ve. 97% del agua salada y 3% del agua dulce. Ahora bien, ese 3% de agua dulce tampoco es cierto que nosotros tenemos tan disponible. ¿Por qué? Porque ese 3% de agua dulce, bien, ahí tiene, 97% salado y el 3% restante está contenido la mayor parte en los casquetes polares, o en el Ártico o en la Antártida. El resto que está dando vuelta está contenido en los glaciares. Vamos a usar esto. Miren, del total, del 100%, el 97,5%, depende del autor, pero el 97,5%, el 97% está contenido en los mares, o sea, es agua salada. De lo que queda, gran parte está contenida en los casquetes polares y en los glaciares, como el Perito Moreno y demás. Un gran porcentaje está contenido en el de manera subterránea, pero a una profundidad excesiva para la escala, para que sea fácilmente accesible, es decir, está más de 4.000 metros de profundidad. De lo que queda, el 1%, menos del 1% del total, es agua dulce que está o en lagos, o en embalses, o en ríos, o en los acuíferos subterráneos, de profundidad relativamente accesible. ¿Sí? Entonces, del 100% de agua que tenemos, menos del 1% es agua dulce. Sigue agravándose el problema. De ese menos de 1% de agua dulce que tenemos, ¿qué porcentaje disponemos nosotros? Porque hay lugares del mundo donde llueve muchísimo más que acá. ¿Sí? Colombia, la India, hay algunas regiones de China que llueve muchísimo. Nosotros no. Argentina es el país, en proporción de superficie, más árido de Sudamérica. Más aún que Chile, más aún que Bolivia. Estamos hablando de un porcentaje. ¿Sí? Eso es un mapa de precipitaciones de Argentina. Si tienen eso, son isoyectas o isoyectas, o son líneas de igual precipitación de Argentina, precipitación anual. Fíjense que en Misiones, en Corrientes, que es una gran provincia, Corrientes y ahí para abajo, tenemos un régimen que se llama hídrico. Ahí tenemos en Misiones y Corrientes más de 2.000 milímetros al año, que es lo que estamos sufriendo ahora. Y de ahí para acá venimos bajando. Nosotros estamos en Córdoba, allá en ese punto que cambia de celeste a grisecito, con una precipitación media anual que está entre los 700 y 750 milímetros al año. Ahora, en particular, estamos en un ciclo húmedo, estamos en presencia del Niño. Entonces estamos por encima de la media. Pero
hace 10 años atrás estábamos en un ciclo seco, estábamos muy por debajo de la media. El agua cumple ciclos, entonces nosotros ahora estamos en un punto alto, en un ciclo hidrológico húmedo, de acá a 10 años vamos a estar administrando o distribuyendo lo que quede de eso. Si no cuidamos las cuencas y no preservamos la vegetación nativa y no contribuimos a la forestación, bien. Fíjense que allá, en la zona de San Martín de los Andes, Bariloche y demás, hay otro núcleo húmedo. Ya vamos a hablar bien por qué de eso. ¿Saben lo que es el niño? ¿El fenómeno del niño? ¿El qué? El fenómeno del niño, ¿saben lo que es? El cambio de temperatura del Pacífico. Claro. Todo lo que pasa en la Tierra se genera, los movimientos de precipitación y sequía y demás, se generan por movimientos atmosféricos, del viento. ¿Sí? En la zona del Pacífico, en la zona de Ecuador y demás, los vientos alisios soplan desde Sudamérica hacia Australia, todo el año. ¿Sí? Soplan, o sea, de Sudamérica para allá. Entonces, ¿qué pasa cuando soplan para allá? Mueven toda el agua superficial, que está más calentita, y la llevan para el lado de Australia. Y el agua fría de la profundidad del Pacífico asciende todo el tiempo. Entonces, la costa del Pacífico en Ecuador es fría. Hasta alguna época del año, y no todos los años, sino cada tantos años, que los vientos alisios o dejan de soplar o soplan al revés. Cuando dejan de soplar o soplan al revés, la superficie del Pacífico en la costa de Ecuador se calienta. Entonces, cuando se calienta, el calor favorece la evaporación, se evapora más agua disponible, y el movimiento local hace que tengamos ciclos muy húmedos, que es lo que tenemos ahora. Entonces, ese es el fenómeno del Niño. Se llama ENSO porque es El Niño, oscilación del sur. ¿Sí? Y se llama El Niño porque se da, o los pescadores usan El Niño porque se daba cerca del 25 de diciembre, que era la llegada del Niñito de Dios, por eso se llama El Niño. La Niña, por el contrario, se bautizó después por el fenómeno al revés, que es cuando hay mucho viento alisio soplando hacia Australia, entonces está muy fría la cosa, cuando está muy fría no hay evaporación, hay sequía. Bueno, eso es lo que va a venir ahora en adelante. Ese es un mapa de aridez de la Argentina, que está a la izquierda. Entonces ustedes ven que la zona de Misiones, Corrientes, la Mesopotamia en general y parte de Buenos Aires es lo que se llama un sistema hídrico. En la zona corriente tenemos un clima subtropical, húmedo, sin estación seca. No deja de llover, llueve todo el año. La zona de Buenos Aires y demás va cambiando y hacia el oeste del país donde estamos nosotros, estamos en un ciclo, en una zona semiárida, pasando a árido. Tenemos extremos de aridez en la zona de La Rioja, ¿sí? Catamarca, y en la zona del sur, en las estepas de la Patagonia. Ahora bien, nosotros estamos en un ciclo semiárido. ¿Y dónde se ve que estamos en un ciclo semiárido? En el hecho de que nosotros tenemos un periodo bien marcado de lluvia y un periodo bien marcado de sequía. La cuenca nuestra llueve, en la zona nuestra llueve. De noviembre, diciembre, septiembre si estamos en un ciclo húmedo, hasta febrero, marzo, abril si estamos en un ciclo húmedo, y después deja de llover hasta el próximo inicio. ¿Está? ¿Qué pasa con el agua? ¿Por qué sigue escurriendo agua en el río? ¿Por qué seguimos teniendo agua nosotros en agosto, septiembre, cuando no llueve desde marzo? ¿Cómo? Como que la cuenca, hay una parte de la cuenca que almacena agua. Claro. La cuenca es una esponja. Entonces, la cuenca es una esponja. Todo lo que llueve, una parte se infiltra. Esa parte que se infiltra, como escurre subterráneamente, tarda mucho más porque tiene muchas más cosas que superar, muchos más obstáculos para llegar a la salida, que es el río. Entonces es mucho más lenta, entonces aporta agua al río, se llama flujo base, diferido del tiempo. Entonces seguimos teniendo agua. Ahora, ese seguimos teniendo agua es en la medida que no echemosle la paciencia a la cuenca. Porque si nosotros empezamos a jugar con la cuenca y hacer lo que se nos canta con la cuenca, esa capacidad de absorción de la misma se pierde. ¿Está? Eso ya vamos a hablar ahora un poco. Y esto que tenemos acá a la derecha son los mapas de las grandes cuencas presentes en la Argentina. Nosotros, en hidrología o en hidráulica, las cuencas se pueden definir de muchas formas. La forma más grande de definir las cuencas es endorreicas o exorreicas. Una cuenca es endorreica cuando no sale del mar. ¿Sí? Por ejemplo, la cuenca nuestra. ¿A dónde va el agua de la cuenca nuestra? Termina en la Laguna Mar Chiquita. ¿Sí? Y están los bañados de la Laguna Mar Chiquita, los bañados, se confluye ahí toda la zona de los bañados del Dulce y demás. Es un sistema hidrológico interno. El único río de la provincia de Córdoba que termina en el Río de la Plata, ¿cuál es? Y es que el Cacaraña después. Claro. El tercero, el río Talamochita. Nosotros tenemos el Sanáez,
Cuando vinieron los españoles dijeron, no, chau los nombres de los difíciles los indígenas, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, chau. Bueno, se llaman Sanaes, perdón, Suquía, Sanaes, Talamochita, Chocancharaba y Popoquis, el quinto. Bueno. El Popoquis se queda adentro, ¿no? Claro, el Popoquis y el cuarto se quedan adentro. El primero y el segundo también, Sanaes y Suquía también, Suquía y Sanaes. El Suquía y Sanaes terminan en la Mar Chiquita. El tercero pasa a ser un arroyo, después pasa a ser el río Carcarañá, después va el Paraná, río de la Plata, mar, ¿sí? Océano Atlántico. El cuarto termina en los bañados de la Marga, el sur de la provincia. Y el quinto, más abajo todavía, en otros bañados que están al sur, en el límite entre La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Son ríos que no tienen salida al mar. Entonces eso a mí me lleva a preguntarle a ustedes, ¿qué es una cuenca? Cerrado. Este es un sistema, no tanto. Sí, cerrado. ¿Qué es una cuenca? Che, hablen porque no caen. Luna de la noche. La zona de riego de los ríos. Bueno, una cuenca tiene todo eso que ustedes han dicho. Una cuenca es esto. Una cuenca, en realidad, una cuenca es una superficie del suelo. ¿Sí? Una porción de la superficie del suelo. Primero que nada, para definir una cuenca, yo tengo que definir un punto de salida o un punto de aporte. Yo voy a definir una cuenca a un lugar. Si no, define una cuenca porque sí. Entonces, yo, por ejemplo, quiero decir la cuenca del río San Antonio hasta la planta de Cuesta Blanca. Me tengo que parar en la planta de Cuesta Blanca y lo que tengo que hacer es ver toda la superficie del suelo. Supongamos que esta es la planta de Cuesta Blanca, tengo que ver toda la superficie del suelo en la que la lluvia que caiga sobre eso va a ir a parar ahí. ¿Sí? Entonces la lluvia que caiga acá fuera de este límite va a ir a otro lado. Otra cuenca. ¿Verdad? Lo que caiga acá va a ir a otro lado. Todo lo que precipite acá en algún momento va a salir por acá. Ya sea superficialmente y eso va a ser rápido, o subterráneamente y eso va a ser más lento. En general, las cuencas superficiales y las cuencas subterráneas coinciden. Y si no coinciden, difieren muy poquito. ¿Por qué a veces pueden no coincidir? Porque todo lo que nosotros tenemos acá, y que yo les mostraba hace un rato como una sábana arrugada, que es nuestra topografía, surge de movimientos tectónicos. Ha surgido de movimientos que ha tenido el planeta a lo largo de su historia. Esos movimientos se presentaron, digamos, en el subsuelo y se reflejan en superficie. Lo que pasa es que la superficie a lo largo del tiempo después se erosiona. Se erosiona por lluvias o por vientos, se va cambiando la topografía superficial. Pero en general repite más o menos lo mismo. Entonces, la cuenca superficial, la cuenca subterránea, en un gran porcentaje es la misma. Entonces, todo el agua que caiga ahí va a ir por las redes de drenaje, los ríos secundarios, los terciarios, los secundarios, los primarios, y en algún punto va a salir. Eso es una cuenca. Claro, entonces, cuando hablamos de cuenca, el monte va hacia allá, va a otro lado, hacia Cruz del Eje. Nosotros acá tenemos bien marcada la divisoria de cuencas entre lo que es el río San Antonio y lo que es el río Chorrillo. ¿Sí? Cuando vos pasás, por ejemplo, cuando te vas por la Sarmiento y pasás el hotel Altos del Valle, cuando pasás eso, hasta ahí, la calle va subiendo, hasta ahí es cuenca de San Antonio. Cuando empezás a bajar, ya es cuenca de los Chorrillos. ¿Entendés? Lo que llueve de este lado viene para el San Antonio, lo que vaya, al final los dos terminan en el embalse. Cada cuenca, a su vez, es subcuenca de algo más. Entonces, la cuenca del río San Antonio, a su vez, es cuenca del embalse San Roque. Y está en esa subcuenca, la cuenca del embalse San Roque, hay cuatro ríos grandes. El San Antonio, el Cosquín, que es el más grande de todos, y en el medio están las Mojarras y los Chorrillos. A su vez, el Cosquín después tiene el Yupe y tiene otros que son subcuencas del Cosquín. Todos esos cuatro ríos a su vez son subcuencas del Suquía. Y el Suquía después suma todos los aportes que vienen de la Sierra Chica, ¿tá? Y todo eso con el Sanaes, con el segundo, y con el río Dulce en el norte, en Santiago del Estero, forman parte de la cuenca de la Luna Mar Chiquita. Y ahí termina esa cuenca. Bueno, esa es una cuenca. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuenca de aporte Cuesta Blanca, lo que estamos hablando es, por ejemplo, San Antonio ya no forma parte de la cuenca de aporte
a nuestra planta potabilizadora. ¿San Antonio es afuera? San Antonio forma parte, o Carlos Paz, forma parte de la cuenca del río San Antonio, pero ya no aporta a la Cuesta Blanca. La cuenca alta del río San Antonio es la que aporta a Cuesta Blanca. ¿Tienen idea cuántos kilómetros cuadrados tenemos más o menos ahí? Ahí. O sea, el río San Antonio tiene en total 500 kilómetros cuadrados hasta acá, hasta el ingreso del barrio del canal. Esos son los brotes principales, ¿no? Y ese es el punto de salida. Para nosotros definir una cuenca, lo que vamos a hacer es buscar. Ven que acá se nota la imagen, hacia así y así. Bueno, ahí al medio, nosotros tenemos esto. Esa es la divisoria de cuenca. Uniendo todos los puntos altos que den vuelta alrededor de todos esos arroyos, vamos a tener toda la cuenca del río San Antonio. Hasta acá. La planta de Cuesta Blanca está por acá. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la cuenca de aporte a la planta de Cuesta Blanca, tendríamos que ir por esa divisoria y cerrar acá, y por acá ir buscando la vuelta y cerrar ahí. Entonces, eso sería cuenca alta de aporte y esto sería cuenca baja. La superficie total son 500 kilómetros cuadrados. La de aporte alta son 350 kilómetros cuadrados. Y es muy buena, esa es una imagen en planta de la cuenca, es decir, vista desde arriba ya sin protección. Es una imagen tomada de Silsa. Y cada uno de esos puntos que están ahí marcados como 600, 1700, 700, son las estaciones hidrometeorológicas del CIRSA. La estación 600 está acá en Carlos Paz, en Barrio del Canal, cerquita del puente Juncal. Sí. Está la 600. La 700 es la que está más arriba. ¿Esa marca de altura? Originalmente se pusieron como altura sobre el nivel del mar. Lo que pasa es que después la red se hizo mucho más densa y hay muchos puntos de igual de alturas similares, entonces ya se cambió. ¿Sí? Pero por ahí tenés la 2000, la 1200 y demás. Todas esas estaciones son hidrometeorológicas. Miden un montón de variables. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle de eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de descubrimiento en un río, o el agua que viene a un río, tenemos dos grandes componentes. Por un lado tenemos la cuenca y por otro lado tenemos la lluvia o la precipitación. ¿Sí? De la combinación de la lluvia y de la cuenca van a salir los caudales que salgan por un río. Entonces, ¿qué es la precipitación? La precipitación es todo lo que caiga desde el cielo. ¿Cuántas formas de precipitación conocemos nosotros? Lluvia, granizo y nieve. Los tres grandes. Después cada una de ellas tiene adentro llovizna, chubasco, nevisca, no sé qué otra cosa, qué sé yo, y la piedra más chica o más grande. Entonces, la precipitación tenemos lluvia, tenemos nieve o tenemos granizo. Ahora, de esas tres precipitaciones, a nosotros nos sirve una sola, que es la lluvia. Hay provincias enteras que viven de la otra, que es la nieve. San Juan, Mendoza y demás. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos hace falta la nieve como prestadores de servicio? Pensémonos como copy. ¿Por qué no nos hace falta la nieve? Bueno, ¿por qué no nos sirve la nieve? Si va hacia abajo. No, porque el volumen de nieve que nosotros tenemos en el año no es tan grande, no es tan significativo. Y encima la nieve no la tenemos en nuestra cuenca. Pues ustedes se fijan, cuando ven la nieve en las altas cumbres, está sobre los gigantes. Y los gigantes aportan tanto, o nos aportan nosotros. Entonces el volumen de nieve, desde el punto de vista de COPI como prestadores, no es tan significativo. Sí, por ejemplo, nos hinchó bastante cuando hicimos la toma subalve del río, si ustedes sabían. Yo creo que nosotros hicimos la planta potabilizadora de la Quinta. La funcionalizamos como COPI. Hicimos una obra de toma en el río, que hicimos un corte en el río, transversal, de 60 metros, y pusimos la toma ahí. Bueno, pasó de todo cuando hicimos esa toma. Cuando hicimos esa toma hubo un terremoto, un miércoles de la noche, me acuerdo, vivía en Córdoba todavía, y pensamos que nos estaban entrando a robar porque tenía un ventanal grande y se sintió un estruendo, casi se rompen los vidrios. Ese terremoto, que se sintió en todos lados, nosotros estábamos haciendo la excavación principal, bueno, hizo que se desmorone todo. Gracias a Dios fue a la noche. Hizo mucho calor y después hizo mucho frío y nevó. Y a los otros dos o tres días empezó a hacer calor. Bueno, todo ese deshielo vino en el río, nosotros teníamos desviado el río. Bueno, se vino toda el agua. Si bien no nos aporta agua suficiente, a veces no nos influye. Provincias enteras como San Juan y Mendoza viven de la nieve. Sin la nieve, no tienen agua para el verano. Porque se acuerdan del mapita de Argentina que estaba así. Mendoza está en el orden de los 200 milímetros al año. De lluvia. Para colmo, esos 200 milímetros al año llueven juntos. Llueven 2 o 3 días seguidos. Caen muy de golpe. Lluvias muy de golpe, con mucha pendiente, el agua se va.
Si no la pueden almacenar en los diques que tienen, es agua que se pierde. Entonces viven de la nieve. Nosotros usamos la lluvia. ¿Y a la lluvia cómo la medimos? Bien. Dos aparatos usamos. Para medir la lluvia la medimos por unidad de altura, unidad de milímetros. Y esa unidad de altura pues, se representa una superficie. Entonces la altura por la superficie tiene un volumen de agua. Usamos un aparato que se llama pluviómetro. El pluviómetro es ese que está ahí a la izquierda. Y si no, podemos usar otro aparato que se llama pluviógrafo, que es este que está acá a la derecha. El pluviómetro es más sencillo. El pluviómetro es eso, es un tacho, que un compañero vio el otro día. Efectivamente, es un tacho. Pero es un tacho normalizado, o sea, cumple ciertos parámetros. Tiene un diámetro específico, una altura específica, y allá arriba, en la parte negra, eso es un embudo, que también cumple con medidas específicas. Entonces, además tiene que estar puesto en un lugar con ciertas condiciones. No puede estar en un techo, por ejemplo. ¿Por qué tiene que cumplir ciertas condiciones? Para que la medición de un lugar sea comparable con la de otro y con la de otro y se puedan hacer. Tiene que ser estandarizado. Entonces, tiene que estar suficientemente lejos de árboles, de casas y demás, y medirse. Y depende de un operador. O sea, el pluviómetro es como el termo que tiene el taco ahora. Hay un operador que tiene que ir todos los días a la misma hora. O sea, todos los días a las 9 de la mañana se usa acá en Argentina. Todos los días a la misma hora, abre la puertita, saca el tubo, como ese tubo de ensayo que está ahí, lee, anota, tira el agua y pone el frasco de vuelta. Aún cuando esté lloviendo. Si está lloviendo lo tiene que hacer más rápido. Pero tira el agua, anota y lo pone de vuelta. Todos los días a la misma hora tiene que ir. Porque si hacen lecturas de distintos horarios, después desde el punto de vista estadístico mete un error numérico. Entonces, ¿no? Igual, es más, tiene que ir sí o sí a la misma hora, medir, tirar y poner, rapidísimo. O ir con otro tubo. Igual, tiene que ser ponerlo e irse. Sí o sí. Entonces depende de un operador. Como depende de un operador, bueno, depende entonces de la confiabilidad que tenga ese operador. ¿Sí? Bueno. ¿Considera? ¿Tiene otra cosa? En campo se ponía una lata de durazno. Bueno, sí, o se han salvado con botellas de Coca-Cola. O con... La idea es medir. La idea es medir, lo que pasa es que luego tenés que ver cómo llevarla esa medición a que sea equivalente al otro. Pero sí, sí, se ha hecho. ¿Cuál es el tema del pluviómetro? Me dice, yo voy a ver a las 9 de la mañana, lo vacío, vuelvo mañana a las 9 de la mañana y mido y tiene 50 milímetros, por ejemplo. Pero el pluviómetro no me dice cómo llovió. Me dicen, mira, llovieron 50 milímetros. Desde ayer a las 9 de la mañana hasta hoy, llovieron 50 milímetros. ¿Cómo llovió?